propósito es culminar un trabajo de muchos, ya de meses, que hemos tenido con el equipo de trabajo acompañándolos para que el fondo para la infraestructura social se aplique con los lineamientos y catálogos que dispone la propia ley y la propia auditoría superior, ¿no? Entonces, y la propia ley de coordinación fiscal. Entonces, ya está el criterio integrado de cómo serán los montos para las obras y acciones que en forma directa inciden en bajar los indicadores de pobreza. Y otro porcentaje que complementariamente ayudan a que se bajen. Entonces hay un porcentaje que se dedica del 70 y el 30. El 70% del fondo que se logre debe incidir directamente a bajar los indicadores de pobreza. Y el otro 30% debe complementar el trabajo para que bajen los indicadores. Ese es el tema al que venimos aquí y vamos a dejar hoy el criterio. Y estamos trabajando con todos los ayuntamientos internamente para definir la matriz de inversión para el desarrollo social de cada municipio.